Muy buenas, mis guerreros y mis guerreras. Yo soy Guerrero 81 y continuamos con la historia de Max Max. Bueno, estamos aquí en la fortaleza de Jeff. Vamos a ver qué nos mandan ahora a hacer. Tenemos que hablar con Chung. Dice, los arcanes son como permanente configuración especial de Manum Opus venerada por Chun. Para empezar, el arcángel. Vale. Motor, tubo escape, neumático, suspensión. Arcángeles. Vale. Al seleccionar el arcángel aparecerán. Verde. Vale. Faltan piezas. Vale, necesitaríamos estas piezas en rojo, me imagino. Para hacer un arcángel. Vale, 100. Este 300, me quedo sin dinero. Y me faltarían dos piezas. Esta y esta. Un clásico del páramo. Esta es la nueva misión que tenemos que hacer ahora. Vamos a hablar con Jeff, a ver qué nos dice. Así nos deja arreglar lo que es la fortaleza, ¿sabes? Para mejorarla. Wish I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help. Us establish some necessities, and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look. The night promises. Ahora nos deja. Estos son los proyectos. Tiene una nueva misión del páramo disponible. Vale. Vale, ahora os explico para qué son esas cosas, los proyectos. Es para mejorar lo que es la fortaleza. Venimos aquí. Vale. Le damos. Y ahora nos indica dónde están las piezas que nos hace falta. Sería aquí y aquí. En estos dos sitios. Vale. Por ejemplo, para arreglar la mesa esta. Esto es equipo de chatarra. Esto es cuando lo arreglamos y rompemos un coche y no hace falta que nos bajemos a coger la chatarra, sino simplemente directamente se coge ya la chatarra. ¿Sabes? Se nos acumula. Me falta una pieza. Que estaría aquí. Vale. Esta es la armería. Fabrica una mesa de trabajo. Cada cosa tiene su función. Pozo de petróleo. Esto es para cuando entramos con el coche, automáticamente se nos regenera la gasolina, o sea, se nos llena el tanque de gasolina del coche.
Criadero de gusanos. Esto es para nosotros, nos alimentamos con los gusanos. Y este creo que es agua, ¿no? Depósito de agua, sí. Vale. Vamos a ver la chatarra esta. Pues podríamos hacer uno. Este, que nos faltaría uno. Pero esto... A ver qué es esto. Si es una fortaleza, ¿no? No. Vale. Creo que para esto me faltaba uno, ¿no? Vamos a ver. ¿O era para este? Sí, para este me falta uno. Vale. ¿Qué es esta? Aquí. Supuestamente. Está aquí. Pues todo eso lo tenemos que arreglar para mejorar las fortalezas y para nosotros mismos, obviamente. Recall our companion saint, the Dinky D. Do you think he made it out of the inferno that was once my tabernacle? Nah, burnt to a crisp. No food for somebody. No, no, I think he made it out, yeah? He's got a survival instinct, that little one, huh? Yeah, I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. No está diciendo para coger el coche con el perro, el buggy, vamos, prácticamente. Voy a reunir la guarida de Jun y traer al perro. Vale, tengo que ir a la guarida de Jun y coger al perro. Francotiradores, campamento, etc. Vamos a por el perro, ¿vale? El perro está aquí, en la guarida de Chung. Encuentro la carrocería necesaria. Vale, la carrocería necesaria, vale. Vamos a mirar este primero y luego venimos por el perro también, ¿sabes? Para traer el perro aquí a la guarida. Obviamente íbamos a tener compañía, está claro. Bueno, me los cargo rapidito, al estilo Barrio 81. Son débiles. Yo le partí aquí todo el arma. Parta pringao. Vale, limpiamos la zona. Que no habrá mucho, me imagino que no habrá mucho. Solo hay dos, este y el que está aquí al lado. Vale. ¿Habrá reliquia? Equipo de tal, carrocería, pieza de equipo de chatarra. Vale.
cogemos esto, que es la carrocería. Vale, ya la tenemos. Y pieza de equipo de guitarra, muy importante, nos falta la piecita esta para mejorar allí en la fortaleza. Creo que es lo de buscar la guitarra, sí. Pues estará por aquí arriba seguramente. Sí, pero no vamos a hablar con este tío ahora mismo, porque yo lo que necesito es la piecita esa. Aunque igual tengo que hablar con él, no sé, vamos a ver. Por la duda. Around here, there's only one lad brawny enough to take us serious. Stump grinder. Nasty doggy. Now I know for a flame and fact that he just hates flickering flames and fire. Be a good way to deal him some suffering. De aquí podemos vigilar el campamento y vemos la estrategia cómo entrar. Pero bueno, nosotros vamos a lo que vamos, que es buscar la piecita que nos falta. No creo yo que esté muy lejos de aquí, realmente. Arriba de... Ah, mira, ahí arriba está. Vale. Venimos por aquí. Vale, por aquí. Y veréis lo útil que es. Hay que hacerlo en todas las fortalezas. No es necesario hacerlo, ¿no? Pero si queréis tener más... ¿Ves? Con esto. Cuando explota el coche, por ejemplo, en la zona, pues ya se recoge la chatarra solo. O explotamos una de las torres, pues ya la cogemos solo ya. Sin necesidad de bajarnos del coche. ¿Vale? Pero ahora tenemos que ir allí a la fortaleza a arreglarlo primero. Vale, antes de mejorar lo del garaje, lo que me está pidiendo, voy a ir por el perro. Lo voy a señalizar primero. El perro está aquí. Y ya después, cada vez que entramos, pues está el perro allí. El perro es para buscar las minas. Esta gente, ¿ves la gota que se ve ahí con gente? Le podemos dar agua a esas personas que están por ahí vagando por el mundo. Vamos a buscar a nuestro amiguito. Que por cierto, ¿qué nombre le podemos poner al perrito? No al que trae aquí en el juego, sino al que le pongamos nosotros. Si... Déjamelo en la caja de comentarios. Y el que más elijan, pues se le pondremos. ¿Qué os parece? Lo reventé. Aunque hay uno que me está siguiendo. Bueno, parte de mi camino.
Vale. Para coger el perro tenemos que coger el buggy. ¿Vale? A ver qué pasa aquí. Aquí, mira el perro aquí. Vámonos. Vámonos, amigo. Venga. No pasa nada. A ver qué nombrecito le ponemos al perro, ¿vale? Vale. El otro va a llevar el coche mío y yo llevo el buggy. Vale, vamos a marcar la fortaleza. ¿Qué hace el perro? Que cuando estamos en el buggy y detecta minas, él empieza a ladrar y la señala. Está guapo el buggy, ¿eh? El buggy lo que pasa es que no tiene... No dispara arpón, no dispara nada, ¿sabes? Si nos atacan, más bien tenemos que huir. Todavía no coge la chatarra porque no lo hemos instalado. Pero en breve lo instalaremos. Vea, el perro está ladrando. Si el perro ladra, cuando señala para un lado, es que hay minas. Vea, las minas están por aquí. Según para donde mire el perro, ahí está la mina. Cuando ladra así... ¿Ves que se señalizó ahí en el mapa? Ahí, en naranjita. Cuidado. Hay que tener cuidado porque si la tocamos, explotamos. Vale, ahí está. Ahora nosotros bajaríamos. Cuidado, no os acerquéis mucho. Desde aquí le damos y la desactivamos. Y a lo mejor en cada sitio hay 3 o 4 minas. ¿Ves? Por aquí hay otra. Pero el perro la tiene que detectar primero. Se tiene que ver en el mapita. Está por aquí, por la derecha. Según para donde mire el perro, ahí está la mina. A ver si lo voy a pisar. Pues parece que la va a pisar. Tiene que estar aquí, a la derecha. Vale, está más a la derecha. Por aquí, mirad aquí. Aquí hay otra. Creo que son 3 en cada sitio. Vale, sí, y me queda una, lo pone ahí. Está por detrás, ¿ves que el perro señala hacia atrás? Pues hacia atrás. No correr mucho porque la podéis pisar, ¿eh? Para acá. Está por aquí de frente. Vamos despacito, así. Aquí. Mírala ahí. Vale, esta es la última. Cuidado. Así, un poquito de lejos, así. Es que si os acercáis mucho, explota, ¿eh? Para que lo sepáis. Ya está. ¿Ves cómo desapareció del mapa? Pues ya tenemos esta zona limpia. Bueno, y vamos a llevar al perro a la fortaleza, porque si no, no acabamos nunca. Es mejor no enfrentarnos, porque no tenemos arpón, no tenemos... Sí, tenemos la escopeta y tal, pero mejor ir. Ya tenemos tiempo después de pelear. No tiene turbo tampoco esto. ¿Ves? Me están siguiendo. No tenemos turbo ni nada, así que... A veces si hay que pelear con este coche, es mejor bajarse y matarlo desde fuera del coche.
Muy bien. Vale. Así no me matan. Bueno, matarme no creo, pero no se ponen muy tontos. Una vez que entramos a la fortaleza, ellos ya no nos atacan. Porque lo de la fortaleza como que nos protege, ¿sabes? ¿Ves? Ya se quedan ahí atrás porque estamos cerquita de la fortaleza. Vale, entramos a la fortaleza. Aquí tenemos lo del perro. Le damos. ¿Vale? Y ya tenemos el perro instalado aquí. Y el buggy también. Lo podemos cambiar. ¿Vale? Misión del páramo completada. ¿Vale? Esto es una misión del páramo, no es la principal. ¿Vale? Podemos subir por aquí. Y creo que el de la chatarra estaba aquí, ¿no? Que es el que tenemos completo. Sí. Lo instalamos y mejoramos la fortaleza. ¿Ves? Que se ve ahora completo. Y ya con esto, cada vez que destrocemos un coche o lo que sea, la chatarra directamente se nos acumula. Vale. Instala en el garaje la mejora del polivalente. Vale, tenemos que instalar las mejoras en el garaje. Le damos aquí, por ejemplo. Hay que hacer más bien siempre lo que nos indica. Vale, esto sería una de las cosas. Espérate, me falta una. ¿Dónde va? Y esto. Vale, que son lo que ponemos aquí delante del coche, estas cosas. Vale. Ya tenemos un motor nuevo. Este corre más, ¿sabes? Se lo podemos instalar también, pero cuando tengamos dinero, porque ahora tengo 172 solo de momento. Y ahora tenemos que ir a la fortaleza de Gustan. Quiero ver un momentito una cosa. Vale, un clásico del páramo. Vale, pues el clásico del páramo era la misión. Así que lo vamos a dejar aquí y luego continuamos con la próxima misión. Vale, pues nada, espero que os haya gustado. Denle like, compartan el vídeo y nada, un saludito y hasta la próxima.